Si eres un espectador de finales de los años 90 o principios de los años 2000, de seguro se te harán muy conocidos estos personajes. Su nombre eran los Teletubbies, personajes que tenían aspecto de grandes muñecos de formas redondeadas, variándose de diferentes colores y personalidades cada uno, y perteneciendo a una serie de televisión infantil que en su época marcaría una gran diferencia debido a sus tan relevantes episodios. La trama de la serie infantil era básica y muy común, ya que al igual que otras series del género trataba de enseñarles a los más pequeños cosas básicas, ya sean colores y diversas actividades infantiles, lo que llevaría a esta serie infantil en su entonces al estrellato. Todo era color de rosas hasta que en el año 1999 saldría la primera polémica relacionada a los famosos Teletubbies, y es que en ese año varias personas habían notado comportamientos extraños en el Teletubby, el cual se hacía llamar Tinky Winky, aparte de su tan característico traje morado que muchos catalogaban que estaba relacionado directamente a la homosexualidad, algo que al pasar de los años poco a poco se fue olvidando. Pero no todo quedaría hasta allí, pues debido a la creación de varios foros de internet, muchos empezarían a realizar sus propias teorías del supuesto verdadero origen de los Teletubbies, y algunos tacharon lograr conseguir imágenes que mostraban los verdaderos trajes de estas personas. Lo que vas a presenciar a continuación, es la teoría más acertada en relación al verdadero origen del programa de televisión infantil Los Teletubbies, teoría, la cual aparte de ser muy bizarra y escalofriante, te dejará en mucho que pensar esta noche, cuando te acuestes a dormir. Era el año 1980, en el Reino Unido, se ubicaba una pequeña empresa que se quería dedicar a realizar series de televisión infantiles. La razón a esto era porque en ese entonces muchas de las series infantiles tenían una buena aceptación por parte del público particularmente, por lo que los dueños de dicha empresa de televisión, decidieron empezar a hacer arreglos para crear una serie de televisión que fuera de género infantil. Su idea en ese entonces fue contratar a actores reconocidos en la industria del cine mundial, pero no, la idea no les fue del todo bien, pues ninguno de los actores que dicha compañía contrató, quisieron participar en tal relevante producción, ya que un alto índice de personas en aquella época, consideraban dichos programas realmente ridículos y sin sentido alguno. Los encargados de la producción en ese entonces, deciden realizar un segundo plan, y es por eso que con la ayuda de grandes organizadores, deciden hablar con humoristas bastante conocidos, pero que al igual que los actores de cine, tampoco aceptaron dicha propuesta. De allí en adelante particularmente nadie quiso aceptar dichos papeles para el programa infantil que querían realizar, hablaron con comediantes, con payasos, con celebridades conocidas, pero nadie en absoluto quería aceptar pertenecer a esa serie de televisión que todavía no se sabía de qué iba a tratar. La empresa de televisión poco a poco iba decayendo día por día, algo que para los encargados particularmente se le haría muy mal ya que perderían su trabajo, y es así, sus ingresos para poder vivir y subastecerse. Al pasar de unas semanas, los encargados de la producción van caminando por las calles, muy relajadamente pues se encontraban en hora de descanso e iban a almorzar, cuando de pronto se topan con cinco personas muy llamativas, ya que aparte de hacer un show en la calle que realmente los dejó boquiabierto, tenían un gran carisma y humor muy atractivo. Sin pensarlo, los encargados se dirigen hacia ellos, y sin duda alguna les hablan sobre si querían participar en un programa de televisión infantil, anunciándoles que allí ganarían un buen sueldo, y se podían hacer muy conocidos a nivel nacional, lo que generó una gran impresión en las cinco personas y sin duda alguna aceptaron la propuesta. Al día siguiente la producción encargada de lo que sería el programa infantil, manda a realizar varios diseños para los trajes que iban a utilizar dichas personas, empiezan a discutir sobre cómo sería la trama en la que se basaría la serie infantil, y entre muchas demás cosas relacionadas a la producción. Al pasar de ya varias semanas los diseños de dichos trajes fueron recreados, y es así que dichos trajes se convertirían en el protagonismo de la serie infantil.
llamando la atención por tener unos colores muy vivos, un aspecto que se consideraba gracioso, y una antena que sería muy relevante en ese entonces. El traje se consideró como perfecto, pero uno de los detalles que no le gustó, o que de tal manera le desagradó a la mayoría de la producción, fue la cara que llevaban dichos trajes, ya que muchos la consideraban como escalofriante, llegando a tal punto de que muchos discutían que se les erizaba la piel con solo ver dichos rostros. Pero a pesar de todo eso, y del temor que muchos le tuvieron a tales tan relevantes trajes, empezarían las grabaciones de sus primeros capítulos, los cuales tuvieron una muy buena aceptación por parte de la audiencia de ese entonces. Todo relativamente muy normal las primeras semanas, pero es entonces que un mes después, empezarían a ocurrir cosas muy extrañas. Primero los guiones de los personajes más importantes desaparecían de manera muy repentina, las luces del estudio sin motivo alguno a veces fallaban y no querían iluminar, lo que evitaba en ocasiones grabar algún episodio. Otras veces en los camerinos de la empresa mientras los actores se encontraban solos, se podían escuchar voces muy escalofriantes y desconocidas. Pero la gota que derramó por completo el vaso, fue cuando una mañana uno de los camarógrafos decide ir al estudio de grabación muy temprano. Al irse acercando poco a poco a la escena, capta un olor muy repugnante el cual venía del estudio donde se iba a grabar, pensando que podía ser cualquier cosa, el camarógrafo entra rápidamente, cuando de pronto, nota a uno de los guionistas del programa infantil, ahorcado en la parte más alta del estudio. A pesar de dicho suceso, la serie infantil seguía transmitiéndose, pero cada vez más y más sucedían cosas paranormales, lo que causaba un gran temor en el estudio. Nadie en absoluto quería quedarse solo a grabar una escena, por lo que los capítulos se hacían más complicados de grabar. Al pasar de una semana, uno de los camarógrafos más importantes se enferma muy gravemente, lo que pausaría por completo la producción. Otra semana después, uno de los guionistas amanece muy gravemente enfermo, mucho más que el anterior, y mientras transcurrían las semanas, cada uno del personal perteneciente a la producción del programa les pasan cosas aterradoras e increíbles. Uno perdió una mano mientras se encontraba ayudando a grabar una escena, otro murió despiadadamente al ser asesinado cuando salía del estudio de grabación, y entre demás actos que solían ser realmente muy repugnantes, pero lo más extraño y que dejaba con duda a la empresa y al personal, era que ninguno de los actores que protagonizaban el programa, ninguno de ellos en absoluto se enfermaba ni les pasaba algo extraño como a los demás. A partir de ese entonces, los directores, organizadores, guionistas y absolutamente todo el personal empezaron a dudar de los protagonistas, pues mientras a la mayoría de los trabajadores les pasaban cosas que eran inexplicables, a ellos en cambio quienes eran el cabezal de todo esto pues eran los protagonistas de dicha serie de televisión infantil, no habían sufrido daño alguno. Es por eso que con la ayuda de los jefes de dicha empresa decidieron reunirse y enfrentarlos a cada uno de ellos, pues debido a que los habían contratado directamente de la calle y sin algún registro legal, no sabían cuáles eran sus antecedentes, no sabían si se encontraban con asesinos o personas que habían cometido actos ilícitos, no sabían nada en absoluto. Es por eso que van camino hacia el hotel donde se hospedaban. Al llegar al hotel, más concretamente a la habitación donde cada uno de los actores se alojaban, se dan de cuenta de que ninguno de los protagonistas se encontraba allí. La impresión del personal de la producción fue completamente de impacto, pues no había manera de que dichos actores se escaparan ya que la seguridad en la que estaban sometidos era muy fuerte. Al revisar las cámaras del hotel, se percatan de que no había rastro alguno de ninguno de los actores. Al revisar cada una de las habitaciones tampoco. Y por último revisaron las cámaras de la ciudad cercanas al hotel y nada, los actores al parecer se los había tragado la tierra.
Muy tranquilamente pero con una duda encima, el personal se dirige al estudio con la esperanza de que al siguiente día los actores volvieran y dieran una explicación justa, pero no, lo que encontraron al siguiente día fue algo mucho más escalofriante. Resulta que el encargado de la limpieza del estudio de televisión, se encontraba realizando su rutina diaria, cuando de pronto al acercarse a uno de los camerinos se percata que sale un olor muy fuerte y putrefacto de este. Muy extrañadamente abre la puerta, y es en ese entonces que se encuentra al director del programa infantil ahorcado muy ferozmente. Según los rumores, el estudio fue cerrado y la producción se trasladó a otro sitio diferente, donde se comenzaría a rodar el programa de televisión infantil con un nombre muy diferente al anterior, el cual era Los Teletubbies, programa infantil que logró alcanzar el éxito mundial y convertirse en la inspiración de muchos programas del género. Pero lo que quedó en una completa duda fue saber a dónde se fueron los protagonistas originales del programa. Muchos consideran que fueron las personas involucradas en las enfermedades y los asesinatos cometidos al personal, mientras que otros aseguran que la producción del programa los hizo desaparecer para siempre, pero como se sabe, estas son solo teorías, pues la verdad del por qué la desaparición de los verdaderos protagonistas de los Teletubbies se realizó, quedará en una completa incógnita. Y esto que acabas de escuchar recientemente, fue el verdadero origen de los Teletubbies. ¿Tú qué piensas al respecto sobre este tan relevante tema? Déjame tu opinión allá abajo en la caja de comentarios. Envíame tus historias a mi correo electrónico, la dirección la encontrarás en la descripción. No olvides suscribirte al canal para más videos así. Nos vemos, hasta la próxima.